ADN40 Radio. ADN40 Radio. Siempre conmigo aquí en la espuma de los días. Hoy es Día Internacional de la Concienciación sobre la Sobredosis. Es un evento mundial que tiene como objetivo concienciar sobre la sobredosis, reducir sobre todo el estigma de una muerte relacionada con las drogas. También reconoce el dolor que sienten las familias y los amigos que recuerdan a quienes han muerto o han sufrido una lesión permanente como consecuencia de una sobredosis. En este, en este Día Internacional de la Concienciación o el hacer conciencia sobre lo que trata una sobredosis, pues se difunde el mensaje de que la tragedia de la muerte por sobredosis se puede prevenir. Por ello, pues va, va a estar con nosotros aquí el doctor Mario Alberto Citalán para hablarnos sobre la superación de las adicciones y todo, todo ese tema y todas las dudas que tengamos acerca acerca de ello. También pues vamos a dar a conocer a los ganadores de los pases para la obra de Vaselina y también unos paquetes de libros que anunciamos en días pasados. Quédese con nosotros, ya saben, nos encuentran en todas nuestras plataformas, en Instagram, en Excel, Facebook, YouTube, TikTok Trends, por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Mis redes personales están apareciendo. Me acompaña hoy Rebeca Ramos, ¿cómo está Rebeca? Hola, ¿qué tal? Muy bien, viviendo. bien. Adelante con datos de interés. A ver. De acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, al año en México mueren más de 2.000 personas por el consumo de sustancias como el alcohol, alucinógenos, cocaína, disolventes volátiles, estimulantes, opiazos sedantes y tabaco. En su mayoría los decesos son, son del sexo masculino. Y también la mayoría de estos decesos se dieron en los estados de, bueno, en el Estado de México y Ciudad de México. Las entidades con el menor, el menor índice son Yucatán, Coahuila y Morelos. En los estados donde se detectó el mayor consumo de drogas son Baja California, Chihuahua y Sonora. Y de acuerdo también con, con este observatorio. Cada año, en toda la red de los centros de atención a las adicciones de nuestro país, se reciben alrededor de 120 mil personas. Sí, es es un dato muy importante. Vamos a ver este este video. Promover una vida sana libre de adicciones y de comportamientos violentos, es el mensaje que la campaña Vive Sin Drogas ha llevado a millones de jóvenes desde 1998. Pues que fumar hace daño en los pulmones y da cáncer y es mejor este convivir sin tomar y sin fumar. Que las drogas son malas, y también este, que tampoco hay que estar, ser adictos a ellas. Me pareció muy increíble, la verdad, me divertí muchísimo y pues más que nada me dejó una enseñanza. Eh, pues sí, he conocido a varias personas con, en esta situación que verdaderamente me gustaría ayudar. Este, aprendí que no hay que meternos drogas porque nos dañan la salud y es malo. 25 años de sembrar un mensaje de prevención, de ofrecer herramientas y habilidades para tomar buenas decisiones. Pues las enseñanzas de que no debemos consumir drogas, ya que es algo malo para nosotros y nuestro futuro. Que pues sin las drogas puedes vivir, vivir feliz. O sea, no es necesario que te drogues para tener una vida bien. Pues sí, porque si sigo el camino de las drogas, pues no voy a lograr mis sueños. Que a veces no. Te vas a quitar el estrés o las cosas que tengas con tus problemas con las drogas o el alcohol. Un mensaje dinámico, puntual, cara a cara. Información sin prohibiciones, que llegó para quedarse. Para vivir la vida no tienes que drogarte ni, ni ponerte sustancias que intoxiquen a tu cuerpo. Tienes que ser libre y si te, alguien te, te dice que consumas esto, no lo hagas. Todo, todo, todo. Me gusta mucho porque es... Sentí que podemos encajar en todo, aunque no tengamos las drogas. Pues me llevo que para ser feliz y tener una vida buena, no hay que drogarse. 25 años de sembrar una flor, 5 lustros llenos de información, 9.125 días cerca de ti. Esto es solo el principio, porque somos comunidad, porque somos Vive sin drogas. Vive sin drogas pues gran labor de Vive Sin Drogas que ha dado la vuelta a todo el país acercando este mensaje a jóvenes, esto, esta labor de Azteca Social en, en la cual pues se habla, se habla de manera abierta, directa, donde llevan conferencias, actividades a muchos, muchos jóvenes, muchas felicitaciones a todo el equipo de Vive Sin Drogas. Y pues ya tenemos aquí a el doctor Mario Alberto Citalán. ¿Cómo está doctor? Muy bien, Aira, gracias a Dios, bien, contento de estar aquí contigo, gracias por la invitación para hablar de, de un tema complejo difícil al final de cuentas y no solamente para la sociedad, sino también para eh, el área médica ¿no? porque también hay, sí. hay varias cuestiones que limitan también la atención y a veces también el desconocimiento de algunas áreas en particular que no, no, no les queda claro cuál es la dimensión o las situaciones que se tendrían que abordar en este difícil caso del consumo de sustancias y, y, y hablamos hoy en esta efeméride del Día Internacional de tomar conciencia sobre la sobredosis y es que decimos, no, pues tal, tal cantante, pues se murió de una sobredosis, uh -huh. no aquel que está tirado en la calle, no, es que se murió de una sobredosis. A ver, cuéntenos bien a qué se refiere y, 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 y de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el consumo de drogas es utilizar sustancias tóxicas. Al final de cuentas, droga es toda aquella sustancia que siendo introducida en un organismo vivo es susceptible de generar cambios en el mismo. ¿no? Y estos cambios, al final de cuentas, conforme vamos aumentando las dosis, son cambios adaptativos. ¿sale? Entonces, una persona comienza a consumir cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de droga, y las primeras ocasiones son dosis pequeñas, porque con esas dosis pequeñas se obtiene el efecto. Buscado. Conforme pasa el tiempo, ese efecto ya no se vuelve a tener, ya no se tiene en esa, en esa cantidad, en esa efusividad, si lo queremos ver así. Entonces, la persona aumenta su consumo para sentir nuevamente la sensación. Llega el momento dado que el sistema se adapta a esta subida de, de, de cantidad de sustancia, y entonces la persona ya no siente eso, y entonces cada vez va aumentando la dosificación, va aumentando la cantidad y la frecuencia. Durante todo ese proceso el cuerpo se va adaptando, va haciendo varias modificaciones precisamente para no morir, ¿no? Entonces el cuerpo se comienza a adaptar, pero llega un momento dado que es tan grande la cantidad de sustancia para encontrar el efecto buscado inicialmente que el cuerpo ya no tiene la posibilidad de responder ante ese estímulo nocivo por la sustancia tóxica. Y es ahí cuando el organismo falla y se presenta lo denominada sobredosis, que realmente es que el cuerpo ya no tiene la capacidad de eliminar esas sustancias tóxicas y provoca fallas dependiendo la sustancia obviamente son los daños inmediatos o los órganos que en su momento dado van a fallar en primera instancia no porque dentro de la gama de posibilidades de sustancias de, de, de consumo psicoactivas están desde los depresores estimulantes los derivados del opio los alucinógenos y cada uno de ellos tiene diferentes acciones en nuestro cuerpo siendo principalmente los más eh, los que mayormente mortalidad causan actualmente son los estimulantes del sistema nervioso central precisamente porque aceleran el, cuer el cuerpo en general hasta que llega a haber una falla. Entonces, la, eh, esta sobreestimulación que causa la, sobre, el, la gran cantidad de sustancias es lo que va a llevar a la persona a una falla orgánica que puede generar daños permanentes o que puede llevar a la persona a la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo les habla a los jóvenes? Y digo a los jóvenes porque vamos a tener otro, otro programa la siguiente semana acerca de la adicción en los adultos. Pero, ¿cómo se le habla a los jóvenes que están en medio de, 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 del trabajo, de la escuela, de la fiesta, de la euforia, donde parece que una pastillita no, no hace daño y que además nos pone bien relajados? Y, y además, como padres, ¿cómo darnos cuenta? Creo que aquí es muy importante tomar en cuenta, eh, antes de, de hablar de esta parte, cómo hablarle a los jóvenes, realmente qué es lo que encuentran en la sustancia, ¿no? Porque Ajá. hablamos de que al inicio lo que busca todo ser humano, al ser seres hedónicos, buscamos el placer, o sea, algo sí. padre, algo que nos haga sentir bien. Pero dentro del consumo de sustancias hay dos formas de entender el placer. Por un lado, la situación... Que, eh, lo que causa en el cuerpo, ¿no? Las sensaciones agradables que la propia substancia genera. Pero por otro lado, también el displacer que oculta. Mm. Al momento que una sustancia está disminuyendo un displacer, algo que me molesta, algo que no me hace sentir bien, en ese momento se experimenta una sensación placentera. Un ejemplo que pongo dentro de, de, las, de, de las conferencias es pensar que entramos a algún lugar con una piedrita en el zapato y estamos tenemos que estar moviéndonos de un lado a otro y no nos quitamos la piedrita en el zapato. Llega un momento dado que la piedrita en el zapato ya nos hizo que nuestro pie nos duela, que nuestra pantorrilla nos duela, que el muslo nos duela hasta la cadera, ¿no? Pero no, lo, los, no quitamos la piedra en el zapato porque tenemos que seguirnos moviendo, porque tenemos que estar haciendo la actividad. Al momento que tenemos un espacio para poder ir y sacarnos el, la piedrita del zapato, en ese momento experimentamos un gran placer. Uh -huh. No estamos administrando nada gratificante, estamos quitando un displacer. Y lo que ancla más al consumo de sustancias es precisamente esto, el quitar... Displaceres, porque al final de la historia, un displacer va a ser algo que va a estar pendiente, que va a estar constantemente dándonos latas, si y lo queremos ver así. Es como un dolor de cabeza. Cuando tenemos un dolor de cabeza, lo que queremos es quitárnoslo inmediatamente. No vamos a buscar atención médica ni vamos a, a hacer algo en particular. Lo que buscamos es quítame el dolor de cabeza. Entonces utilizamos un medicamento, una pastilla, algo que alguien nos dio porque ni siquiera vamos al médico y nos quita ese displacer. Al momento que ese displacer desaparece, podemos trabajar, podemos seguir con nuestras actividades. ¿Te das cuenta? Hacemos un anclaje muy fuerte cuando hay algo que nos quita un displacer. Y eso es lo que generan las sustancias hoy día. Bajo estas circunstancias en qué momento histórico, cómo están vivenciando hoy día los jóvenes la vida. Y es ahí por donde tendremos que, que empezar a, a ver precisamente cuáles son sus necesidades. O sus displaceres. O sus displaceres, es correcto. Eh, yo eh, soy socio director de una empresa investigadora de mercado y estamos haciendo precisamente investigación sobre, este, sobre las situaciones de la salud mental. Y encontramos que hay un alto porcentaje de jóvenes que precisamente tienden a la ansiedad y a la depresión, jóvenes menores de 35 años, donde... Los más jóvenes todavía como que presentan ciertas actitudes de esperanza que las cosas van a mejorar, pero los más grandes de este grupo como que ya se adaptaron a sentirse mal, ¿no? Uh -huh. Y son precisamente personas que se detienen, dejan de ser productivos porque hay displacer, ¿no? Entonces, en los displaceres... El riesgo lo, que alguien consuma una sustancia aumenta, pero el riesgo de que se ancle aumenta muchísimo más. Por eso los factores preventivos deben de ir buscando encontrar los displaceres como atinadamente mencionabas y cómo en su momento dado dar esas oportunidades para cambiar estos displaceres. Sí, porque puede decir, este, soy muy tímido y con esto sí puedo hablarle a mis compañeros. Totalmente. Eh, ah, pero es que me deprimo, pero con esto me siento alegre. Entonces son esas mentiras, ¿no, Rebeca? ¿O cómo lo ves? Sí, muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que están viviendo los jóvenes, pero a mí, no sé si me estoy adelantando, pero a mí me preocupa, por ejemplo, esos chicos que no buscan el placer uh -huh. en una droga, y sin embargo, sin buscarlo, les llega en un panquecito, en un dulce, en una bebida. Cuando llega este tipo de situaciones, si la persona está equilibrada a nivel emocional siente extraño y no necesariamente se ancla. Realmente el consumo de sustancias no solamente va en el sentido estricto del poder adictivo de la sustancia propiamente dicho, sino de los factores que se encuentran alrededor de esto. Y cómo podríamos visualizar mejor esto? Una droga que causa en la mayoría de las muertes por accidentes, actos violentos en el mundo entre la, entre 15 y 35 años de edad es el alcohol. Precisamente es una droga legal es una droga que se encuentra en la tiendita de la esquina es una droga que la empezamos a ver que se utiliza dentro de la casa etcétera no es una droga se escucha como muy potente pero es una droga esta sustancia si analizamos la mayoría de las personas de 18 años para arriba ¿sí? más del 90 y tantos por ciento ha consumido esta sustancia ha tenido contacto con la misma. Pero no todas estas personas que han tenido contacto con esa sustancia se anclan al consumo repetido o a generar un proceso de adicción, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hay factores alrededor que pueden proteger a la persona o que tenga otro tipo de, de connotación con respecto al mundo. Si hablamos de sustancias tan impactantes como los derivados del opio, ¿no? Como sabemos hoy día, uno de ellos, el fentanilo, que tiene tres, tres características muy importantes los opioides, y que al final de cuentas se suanclan mucho las tres acciones que realizan todos los opioides, es que son analgésicos, quitan uh -huh. el dolor, ¿no? Tranquilizan, uh -huh. o sea, relajan y al mismo tiempo euforizan. ¿Qué es, la, uh -huh. ¿Qué es la euforización? Es el hecho de estar como que muy contento, muy alegre pero dormir, en paz, pero en paz, <risas> exacto. <laughs> o sea, Fíjate la mezcla, ¿no? Contento, sí. en paz y sin dolor. Entonces es dices, wow. Pues yo creo que todo el mundo quisiera estar en esas sí, condiciones, sí. ¿no? Pues uh -huh. y si de repente encuentro algo, ¿no? Que pero que mi vida está situada en un dolor importante y aquí subrayo mucho la palabra dolor. Porque los opioides, ya creo que estamos mezclados, pero creo que es importante, los opioides son analgésicos no solamente de situaciones físicas, si son, sino también son analgésicos de tipo emocional. emocional claro. Hoy sabemos que la zona uh -huh. que determina el dolor es la misma zona que determina el dolor tanto de tipo físico como de tipo psicológico o, o, o emocional. Y el dolor emocional es un dolor muy extraño porque no tiene una localización exacta no tiene una manifestación como tal, pero se sabe que hay dolor, se siente que hay dolor, uh -huh. y esas características hacen que pues la persona esté más susceptible a buscar analgésicos sin darse cuenta. Uh -huh. Al momento que encuentra algo se puede anclar más fácilmente. Entonces hablamos mucho de la susceptibilidad o de la predisposición de cada persona en un momento dado cuando tenga acceso a la sustancia. Hoy día estamos en un momento histórico donde los jóvenes están presentando alteraciones francas de desesperanza, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo con respecto a lo que va a pasar, de tal suerte que tienen dificultades para comprometerse, tienen grandes dificultades para planear, ¿no? De hecho, muchos de ellos consideran que el futuro es muy incierto y que bajo estas condiciones pues para qué me muevo. ¿No? Si al final de cuentas, pues no va a suceder nada, ¿no? Y, es, y escuchan y ven que no hay trabajo, que no van a encontrar trabajo, que los trabajos bien pagados ya no existen, ¿no? Que está muy dura la situación. Entonces, hay, un, hay una situación de mucha desesperanza, ¿no? Y esta desesperanza, pues se traduce precisamente en susceptibilidad para los consumos. Entonces, una persona que tiene susceptibilidad y que le dan una sustancia por ahí que puede enganchar, ¿se engancha? Sí, es factible que sí. Todas se van a enganchar, no necesariamente, no necesariamente teniendo en cuenta eso. De tal suerte que hay que tener mucho ímpetu en estos factores preventivos, emocionales y, y sociales. Y, y, y veo difícil una sobredosis de panquecitos, aunque yo sí me la podría echar. <laughs> sí. Sin embargo, creo que, eh, que dicen, y dígame usted si es mito o realidad, y eso me preocupa muchísimo, que hay drogas que con una sola dosis se puede hacer adicto, adicto. ¿no? Que, que estás tú con los cuates y a lo mejor no te dan el pastelito, pero te inyectan y, y, y ya tienes la necesidad o no. Eh, no es tan así el enganche no es sí, así sí es. porque si no imaginémonos en cualquier cosa nos podrían dar en las sí. manos la absorción por piel es factible en muchas sustancias entonces sí, 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 si hay geles sí, hay hormonas gel, hay... podemos Ajá. utilizar en el mil número de, de situaciones sí. realmente ¿qué nos ancla pues precisamente esta búsqueda del placer y de también de quitar el displacer por eso subrayo mucho esta, estas dos instancias qué pueden hacer los padres para detectar para este, pues tener esta comunicación con, con sus hijos, porque dicen, es que está, está joven, ¿no? Por eso está, está conectado siempre. Híjole, mira, en todas las entrevistas y oportunidades que te he tenido de hablar de esto es algo crítico, porque primero tienen que vigilar su salud mental y emocional los padres. Al fin, de ellos. De ellos, de ellos, obviamente. Porque al final de la historia muchas veces dicen, no, pues es que son jóvenes y no me acerco porque no sé qué decirles, porque tengo tantos problemas, yo me siento mal, tengo miedo, tengo terror de que me corran del trabajo, además hay guerra y además no está bla, 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 bla. Y los adultos estamos viviendo una situación crítica donde estamos muy solos a nivel de, de nuestra salud mental y emocional. Y estando con estas condiciones, pues es difícil en su momento también guiar a un adolescente que no tiene todavía la madurez cerebral, pues. Aquí estamos hablando de otro, de otro concepto interesante, pues. Nuestros chicos no tienen la capacidad de entender muchas de las cosas que como adultos les decimos, porque no tienen la corteza prefrontal totalmente madura. Esto se logra entre los 21 y 25 años de edad, ¿no? Okay. Por tal suerte, los adolescentes tienden a tomar decisiones eh, pues abruptas, no pensadas, ¿no? Y técnicamente los adultos tenemos mejor la capacidad de tomar estas decisiones, técnicamente. Porque también sabemos que hoy día, por ejemplo, la, la generación millennial está teniendo ciertas deficiencias en cuanto a la maduración de este tipo de cosas. Hoy día vemos muchísimo esta situación de los chavos rucos y toda esta, 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 esta moda o esta situación, pero que va más allá de cómo se visten, va, va, va mucho en el sentido estricto de cómo piensan, ¿no? Del miedo a tomar decisiones. Cuando somos adultos tenemos la capacidad de analizar, de tener un juicio más claro y por consecuencia de tomar mejores decisiones. Pero las condicionantes que hemos vivido a nivel social han presentado que muchos de los adultos tengamos ciertas deficiencias en ese sentido. Mi generación, que es la generación X, de personas de arriba de 47 años de edad, uh -huh. fuimos las primeras generaciones que crecimos eh, con la ausencia de la figura materna porque se empezaron a ir a trabajar, ¿no? Se empezaron sí. a ir a trabajar. Y las siguientes generaciones ya definitivamente no tenían estas dos figuras, ni la paterna ni la materna, porque cada vez se fueron aumentando los tiempos de estadía afuera. O sea, pensemos en personas que se transportan dos horas, más aparte están nueve horas en el trabajo, pensemos una hora para sí. comer, más dos horas de regreso, estamos hablando de un periodo de 13 horas, 14 horas afuera de la casa. Cuando llegan a la casa, llegan con la desesperanza, con, con, cansados. con los cansados, y llegan. Con un adolescente que precisamente tiene grandes dificultades para entender lo que le está pasando, para entender su entorno, para saber por qué diablos de repente anda bien y de repente anda mal, y bajo estas condiciones, pues se aísla y dice, ah, bueno, es adolescente, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la, la, la dificultad, pues, ¿no?, de hacer conciencia. Y los fines de semana, en lugar de estar en su momento dado haciendo cuestiones de tipo familiar, las personas tratan de huir de, de sus realidades. Lo que estoy diciendo se oye muy crítico, pero es al final de cuentas sí. lo que tenemos que hacer conciencia a todos los adultos para buscar en primera instancia nuestra salud mental y emocional, porque lo que tengamos nosotros es lo que vamos a compartir con los chicos. Pues precisamente eh, cuando hacíamos precisamente con la gira Vive Sin Drogas había un proyecto hace, hace tiempo que era... El taller para padres, ¿no? Y entonces yo les comenté les decía a los padres quién quiere tener hijos alegres y todos, ¿no? quién quiere tener hijos trabajadores, ¿no? quién quiere tener hijos que sepan expresar sus emociones todos, ¿no? Entonces, les digo, empezamos por nosotros, porque los chicos van a representar lo que ven, y esto es algo fisiológico, lo hacen a través de las neuronas espejo que les hacen que repitan los patrones que están observando. Entonces, el papel como padres puede resultar muy difícil, pero al mismo tiempo no lo es. Es muy difícil porque técnicamente hay que aportarle mucha muchas situaciones, muchos elementos a los hijos para que crezcan. Pero no lo es porque al final de cuentas lo que es es vivir sanamente. O sea, al final de cuentas es eso. Estamos compartiendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro. quiero que seas feliz, pues es que yo busco estar feliz, yo sonrío, hago cosas que me agradan, ¿no? Entonces digo, es que vete a jugar algo, porque yo hago algo, juego algo, practico uh -huh. algo, disfruto algo, comento mi vida, ¿no? Eh, eh, todo ese tipo de situaciones se contagia. Entonces, cuando tú me preguntabas, Mario, ¿y cómo se le habla a los jóvenes? Así. Así, con intensidad, con alegría, que vean que el adulto que está enfrente es un cuate que está contento, que vale la pena ser adulto, que no está tan mal, que no es tan aterrador. O sea, wow, mira, este cuate este, este cuate sí me gusta matar y dinero ¿no? Esta chica sí me gusta matar el dinero porque es alguien atractivo. Por eso es que mucho de lo que vemos ¿Y en cómo TikTok, los vemos ahora. A los papás, o sea, cansados, cansados. estresados, con miedo. Con miedo, claro con era. este, en el celular. Sí. Escapándose y, bueno. de, sí, de sí mismos. Sí. Sí, vamos. Entonces, de repente, es que, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? No, vamos, ¿qué vamos los a hacer papás, con los adultos? Un joven que llega a la sobredosis, porque es nuestra efeméride de hoy, eh, llega a la sobredosis, ya tuvo que haber pasado. O sea, para, pasar, para llegar a la sobredosis, tuvo que haber pasado por el inicio. O sea, no, no el primer día. Bueno, tiene que ser un caso muy extraño. Hay porque, casos extraños que, que, se, que se meten todo en una noche y bueno, pero son, son diferentes. Para llegar a tener la sobredosis es que ya fuimos Señor. pasando por cierta este, cadena que no se vio. Es correcto. Que no se vio o no se quiso ver o no sé qué ver porque es doloroso Neira o sea hay que tener en cuenta que es doloroso o sea ver que, que decir que nuestro hijo tiene un problema es doloroso para sí. nosotros como padres porque decimos estoy fallando Sí. ¿No? Y, y algo que no nos gusta en general a los seres humanos es darnos cuenta que estamos fallando y es nuestro espejo, ¿no? Claro. Y ahí es el, el caso que no es pensar que estamos fallando, sino que tenemos que hacer más cosas que ayuden y que sustenten lo que estamos haciendo, ¿no? Y no juzguemos si vemos al vecino, mm. si vemos al familiar, al primo, al amigo, al algo que está pasando por ello. Creo que somos poco empáticos, ¿no, Rey? Sí, así es. Digo, yo tuve el caso de una vecinita de 13 años y empezó ya con... Está muerta en este momento. Y yo digo, alguien que ya estuvo ahí, ¿cómo lo rescatamos? Porque sí es bien difícil, bien difícil. Sí, sí es difícil porque estamos hablando de que empiezan en la adolescencia y es precisamente en el proceso de maduración, lo que les comentaba. Y lo último que madura es la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones, analizar, desarrollar juicio, innovar, la creatividad. O sea, precisamente esto que nos permite ser productivos, que nos permite solucionar problemas, que nos permite tener seguridad en nosotros mismos. Esta, esta maduración, para que se dé, requiere estímulos afectivos. Que las personas, en este caso los adolescentes, entiendan como estímulos afectivos. Ojo, ¿eh? Sí. Porque a veces podemos decir, es que sí le sí, doy afecto. Le doy mucho amor. Uh -huh. pero, pero no lo entienden así. Si esto no, no se entiende de esa manera, aunque se esté dando no va a ser sustentable. Sí, por porque eso. es muy duro para unos papás. Imagínate de este caso que nos dices, pues yo estaba aquí, yo le daba, a veces sí. es, es muy complicado. Sí, claro. Es muy complicado que los papás digan, es que yo ni siquiera trabajo, estoy aquí con mi hija o con mi hijo, ¿no? Y, y no es suficiente porque no estamos entendiendo. entendiendo. Ahí es donde entra la terapia, ¿no? Famil primero de, de, de los padres, después de los hijos y después una familiar, pues para hablar. En el mismo idioma. Es correcto. Porque a lo mejor yo te lleno de besos y lo que yo necesito es otra cosa. Pero bueno, te, te doy las gracias, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Y te vamos a invitar para otro programa para que nos hables de otro tipo de adicción. Claro que no, sí, no. va a ser la adicción al azúcar y al carbohidrato oh, y sí. cómo lo podemos dejar. Ahí voy a ser tu conejillo. <laughs> ¿Por qué? Porque para eso parece ser que pues que no hace daño, ¿no? Porque no se ve como el caso de inyección. Es una droga, por llamarlo así. Este, que no hace daño, no es ni droga, el azúcar. ¿Te parece? Me parece muy Ya le bien. ponemos fecha ahorita a la salida. Me parece muy bien. Y vamos a, vamos a, a, despedir a despedir con diciéndole que ya tenemos a los ganadores de algunos, algunos pases y algunos libros. Nos vamos a comunicar directamente con ustedes porque ya nos ha ganado el tiempo. Sin embargo, le digo que Angélica. Flores, Nayeli Ábalos, este Diana Sánchez, Juan yáñez este Cristina, Cristiana Castellanos, eh, Argelia Saray Cuevas, se están eh, nos vamos a comunicar con ustedes para que les digamos quiénes se van al teatro y quiénes tienen libros. Eh, ya sabe usted, gracias Rebeca, hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su invitación. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca, nos escuchamos.